excepto en Quito. El próximo 22 de julio se reaperturan las playas, pero con diversos controles de bioseguridad. Así lo anunció el COE Nacional. 10 de los 21 procesados que interpusieron el recurso de apelación a la sentencia del caso Sobornos ya expusieron sus alegatos, entre ellos el abogado del expresidente Jorge Glass, que busca evitar que su defendido pase 8 años más en la cárcel. Los propietarios de funerarias le responden al presidente del directorio del IES. Aseguran que no hubo sobreprecio en los servicios exequiales que brindaron durante los primeros 2 meses de la emergencia sanitaria en Guayaquil. Una niña de 2 años de edad habría sido abusada sexualmente en Quito. El presunto agresor sería un adulto mayor que fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Martes 30 de junio, amigos televidentes, buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la Emisión Estelar de su informativo a la noticia. Les tenemos importante información, Adrián. Charlie, queridos televidentes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra emisión de su informativo La Noticia. Queremos informarles que la policía investiga el asesinato de una persona que ocurrió en el sector de Puente Lucía, en las afueras de Guayaquil. Se presume que ese crimen estaría relacionado al tráfico de droga. Veamos. Lo llamaron a la puerta de su casa para asesinarlo. Y es que antes de que la víctima se percatara de quiénes eran, recibió una lluvia de disparos que atravesó uno de los ventanales. Él sale, no abre ni la puerta, él sale cuando meten la mano y disparan hacia los vidrios. Él en ningún momento abrió la puerta y metieron la mano y disparaban hacia adentro la puerta de nosotros, la ventana, todo. ¿Su papá había recibido amenazas? No. Ni una amenaza porque no tenía problemas con nadie. Sucedió en la cooperativa 11 de septiembre, en el sector de Puente Lucía, en las afueras de Guayaquil. Los participantes en el hecho fueron 2 sujetos a bordo de motocicletas. En el lugar de los sucesos, aproximadamente 14 vainas percutidas, tanto al exterior como al interior de la vivienda. Eso es lo que nos llega a tener una hipótesis, que al interior la persona hoy fallecida también habría respondido al ataque. El hombre fue identificado como Víctor Carranza, de 40 años. No registra antecedentes penales. Sin embargo, se presume que la muerte guarde relación con el microtráfico de drogas. Se determina que puede ser por un ajuste de cuentas de territorio, en virtud de que el posible sería el tema de espacios de venta de drogas en el sector de Puente Lucía. Con este caso suman 143 las muertes violentas registradas en lo que va del año en el puerto principal, 33 más que en el mismo periodo del 2019. Informó Jorge Salazar. Y ahora les informamos que hallan sin vida un hombre que estaba desaparecido desde hace varios días en la provincia de Carchi. El cuerpo fue encontrado en un terreno con signos de violencia y se presume que habría sido víctima de una venganza. La DINASEC está investigando este caso. Johnny Esteban de la Cruz, ciudadano ecuatoriano que se encontraba reportado como desaparecido desde el pasado 10 de junio, fue encontrado en el sector de Aljum, comunidad rural que pertenece a la parroquia de El Carmelo, frontera con Colombia, ubicada a 30 minutos de Tulcán. La alerta fue dada por los moradores del sector, quienes encontraron el cuerpo en estado de descomposición. Estas cosas pues tienen que ser rápidas y ligeras, no esperar a que pase el tiempo y de no que él haya ahora ya. Solamente nos queda el dolor y los recuerdos y nada más. ¿Y la policía qué hizo? No hizo nada. El hermano llegó hasta el sitio que ya estaba cercado por la policía. Al mirar el cadáver se dio cuenta que la búsqueda finalizó. Se trataba de Johnny de la Cruz. El joven se dedicaba a labores de campo. El cuerpo presentaba signos de violencia. Se presume que fue víctima de una venganza. Personas que habían estado por aquí, creo que tienen finca, algo así. Y justamente me llegó la llamada a mi casa y me dicen que venga a reconocer un cuerpo que está tirado aquí. Ese mismo rato salgo de mi casa y llego aquí
y ya lo veo, pues básicamente sí es mi hermano. La última vez fue visto en el poblado junto a unos amigos. Se tenía indicios que había cruzado hasta el corregimiento de La Victoria en Colombia, conocido como un territorio de gran hostilidad por grupos armados al margen de la ley. Las investigaciones iniciaron para determinar a los responsables de la muerte del joven agricultor. 31 años tenía él. Básicamente él vivía de la agricultura nomás, nada más. Tenía dos hijos, pero no vivían con él. Habría una intencionalidad de haber sido rodado por un acantilado y obviamente pues pudo haber sido quizá a lo mejor una de las causales. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. También queremos contarles que en el sur de Quito se reportó un presunto delito de abuso sexual en contra de una niña de 2 años de edad. El sospechoso es un adulto mayor quien fue detenido en flagrancia y puesto a órdenes de la autoridad judicial. Hay días y casos donde resulta difícil entender la conducta de los seres humanos. En un barrio del sector de La Magdalena, al sur de Quito, una niña de 2 años de edad estaba con su madre en la terraza. De pronto desapareció, la buscaron y supuestamente fue encontrada en las piernas de un vecino adulto mayor. El personal policial realiza un registro completo del inmueble, haciendo un barrido y en uno de los departamentos logra ubicar a la menor de edad de 2 años. Según la madre y un amigo cercano, el hombre de 79 años de edad la tenía entre sus piernas y la estaba manoseando, pero antes la infante fue supuestamente obligada, o mejor dicho, inducida, a que le toque las partes íntimas. Sin autorización de su madre, al descuido la había llevado al departamento de donde se encontraban, ingresándole en el inmueble con intenciones de abusar de ella. La familia de la menor no dudó en llamar a la policía. Los uniformados actuaron en flagrancia. El adulto mayor fue detenido y llevado hasta las autoridades competentes. Si es el caso de un delito flagrante, inmediatamente identificamos a la víctima, a quien protegemos su integridad física, psicológica y sexual. Inmediatamente recogemos todos los indicios correspondientes que puedan ayudar a las autoridades a aclarar este presente delito. Tras los exámenes médicos y asistencia psicológica tanto a la pequeña y a su madre, la progenitora puso la denuncia, mientras el hombre de 79 años de edad quedó en la zona de aseguramiento de la Unidad Judicial del Sur. Y así se inicia un proceso investigativo, lo que contempla el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, es una pena privativa de la libertad máxima de 7 a 10 años con todos los agravantes de ley. Inocente criatura que ajena a la realidad terrenal seguirá jugando con sus muñecas, que paradójicamente una de ellas la regaló su vecino. En Quito informó Iván Casamen. Y una mujer murió tras el choque entre un tráiler y una motocicleta en Manta, provincia de Manabí. La víctima viajaba de copiloto en el vehículo liviano y tras el impacto fue aplastada por una de las llantas del pesado vehículo. Los dos conductores fueron detenidos por la autoridad competente. El choque entre un tráiler y una motocicleta dejó una persona fallecida en Manta, provincia de Manabí. Según testigos, tras el impacto, la copiloto de la moto cayó al pavimento y fue alcanzada por las llantas del pesado vehículo. Las llantas le pasaron por la parte del cuerpo y la señora ahí no me llegó. La 3. Sí. 113. Ahí fue el motivo que la señora perdió la vida. El tráiler se cruzó en amarillo y la moto en rojo. El hecho ocurrió en la avenida 113. Hasta el lugar arribaron paramédicos del cuerpo de bomberos y agentes de tránsito, pero solo comprobaron el deceso de Rocío Cristina Andrade Alcibar, de 34 años de edad. Se da información del 911 que habían suscitado un accidente de tránsito contra un tráiler y una motocicleta. Al llegar lo que es al sitio, el cuerpo de bomberos da como confirmado una persona femenina fallecida. Habitantes del barrio La Victoria y otros sectores aledaños donde hay varias empresas piden la regulación del transporte de carga pesada, aseguran los accidentes son constantes. Porque no podemos seguir perdiendo. Aquí ya ha habido accidentes, daños de vehículo. Cuando estaban los estudiantes teníamos que estar advirtiendo que cuidado, vayan a atropellar a estos niños. Y ahora una muerte. Los dos conductores implicados fueron detenidos en la escena. Familiares de la víctima piden que el hecho no quede en impunidad. Me llamaron y yo me vine enseguida, no sé. Yo me enteré que me informaron que aquí había habido un accidente sobre ellos. Ella es mi hija y otro es mi yerno. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, captaron cómo un sujeto se ingenia para subir hasta el segundo piso de una casa e ingresa a robar. Veamos.
Al parecer, este hombre ya había analizado a qué casa iba a ingresar para robar y utiliza artilugios para llegar hasta el segundo piso de esta vivienda ubicada en el bloque 4 de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. La propietaria del inmueble detalla que ocurrió en la madrugada y 2 horas después. La puerta del cuarto abierta, pero encuentro la novedad de que se habían llevado un compresor. Ya es conocido en la zona por los constantes atracos y es que busca llevarse lo que encuentre. A decir de los moradores, más bien, lo que le sirva para comprar droga. Pero acá ya ahora sí ya es el mismo, es un negro alto, flaco. Parece un bobote que por aquí pasa accidente, pero para mí ese. Sí, a mediados de esta semana a mí también se me entraron a la casa a asaltar, se me llevaron televisor, entran por la parte de atrás y de ahí después que hicieron el robo salieron por la puerta principal. ¿Qué pueden hacer, dicen, con el temor de que en uno de estos días, no satisfechos con robar, cometan algún asesinato? La inseguridad está por lo bajo aquí en el barrio, o sea, tenemos criaturas, nuestros hijos están en peligro, porque imagínense, él puede entrar a una de nuestras casas, nosotros dormidos, o lo podemos ver, puede defendernos, nuestros hijos solo van a ser los perjudicados. Y otra vez el llamado a la policía a reforzar la seguridad en este populoso sector de la urbe porteña, informó Adriana Peralta. Y cámaras de vigilancia de una vivienda captaron el modus operandi de 2 sujetos que en horas de la madrugada se llevaron prendas de vestir de una familia en el sur de Guayaquil. Los vecinos del perjudicado piden la captura inmediata de los antisociales. Mientras muchos duermen, ellos aprovechan las horas de la madrugada para robar en viviendas de la cooperativa Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil. De los 2 sujetos que usted observa en escena, uno ingresa a la casa y el otro espera en la parte exterior, ya dentro y sin hacer ruido. Y cuidadosamente se lleva varias prendas de vestir del dueño del domicilio, desde zapatos, gorras y camisetas. Y no se olvidó de las zapatillas. No es la única casa que han visitado en los últimos días y a la misma hora, en estos barrios del sur de la urbe porteña, donde están cansados de tantos actos delictivos con la misma modalidad. Por aquí no, solo por allá es del parque de allá. Así es peligroso, yo a veces cuando llego en las noches yo sé tener cuidado porque uno tiene que ver y a veces cuando usted se da cuenta no sabe dónde le sale, pero le sale. Por lo que piden a la Policía Nacional que detenga a cualquier persona sospechosa que camine por aquí cuando está vigente el toque de queda para ellos como perjudicados. Pero para los antisociales es el momento de libre circulación. Ya los policías rondan, se puede decir, hasta las 2 de la mañana. Usted viera 3 de la mañana, 4 de la mañana y queda, se puede decir, la zona desolada. Estos videos ahora están en manos de la Policía Nacional, que realiza investigaciones en la zona para capturarlos lo antes posible, informó Charlie Pisa. 22:13, cambiamos de tema. El Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional emitió nuevas disposiciones que regirán desde el mes de julio. En medio de la pandemia de COVID-19 en el país, se realizaron cambios en los colores amarillo y rojo. Sin embargo, en Quito, que rige el amarillo, habrá excepciones, pues se mantienen las restricciones y se refuerzan los controles. Estas son las normas obligatorias que permanecen en julio a nivel nacional sin importar el color del semáforo. Cerradas las fronteras terrestres, suspendidas las clases presenciales de los diferentes niveles educativos, prohibido el funcionamiento de bares, discotecas, karaokes y toda actividad que no garantice el distanciamiento social. Apertura de las playas a partir del 22 de julio con la implementación del sistema de videovigilancia a distancia 2 del EQ911. En semáforo en rojo, el horario de toque de queda es de 18 horas a 5 horas. Vehículos particulares circulan 2 días a la semana, no circulan los sábados y domingos. Taxi, transporte mixto y carga liviana par e impar de lunes a sábado. Domingos circulan todas sin restricción de placas. Transporte interprovincial no puede circular. Se reanudan las actividades laborales presenciales en los sectores públicos y privados al 30%. La actividad comercial se reanuda con el 30% del aforo permitido.
En semáforo amarillo, el horario de toque de queda es de 23 horas a 5 horas, excepto para Quito. Vehículos particulares circulan pares e impares de lunes a sábado. Los domingos 5 y 19 de julio podrán circular vehículos con placa impar, mientras que los domingos 12 y 26 los carros con placa par. Taxis convencionales y ejecutivos, transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los días sin restricción de placa. Transporte urbano al 50% de su aforo. Transporte intraprovincial autorizado con el 50% del aforo entre cantones con el mismo color. Transporte interprovincial con el 50% del aforo únicamente entre cantones de provincia con el mismo color. Centros comerciales y restaurantes se permite la atención con el 50% del aforo permitido, con excepciones para Quito. Se reanudan actividades laborales y presenciales en los sectores públicos y privados al 50%, con excepciones para Quito. Se autorizan velorios y también reuniones con un máximo de 25 personas. Se permite la apertura de cines y teatros con el 30% de aforo permitido, excepto para Quito. Se autoriza el inicio de actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos, parques nacionales, con el ingreso del 30% de visitantes y el entrenamiento formativo en piscinas en espacios cerrados. En semáforo en verde se elimina el toque de queda. El 70% de los vehículos particulares circulan de lunes a domingo, alternando circulación por número de placas par e impar. Taxis convencionales y ejecutivos, así como el transporte de carga liviana y mixta, podrán circular todos los días. Transporte urbano al 50% de su aforo. Restaurantes y centros comerciales, la atención al público será con el 50% del aforo permitido, mientras que los gimnasios podrán reanudar sus actividades previamente aprobado por el COE cantonal. Informó Roselena Vascones. Y mucha atención, el próximo 22 de julio, con diversos controles, se reaperturan las playas según resolución del COE nacional. Para ello, se deberá cumplir con lo establecido por las autoridades. Y no quiere decir que el primero de julio todos nos vamos a lanzar a las playas. Este fue el anuncio de parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, asegurando que aunque estemos prácticamente en el mes de julio, no significa que todas las playas del país están abiertas. Lo estamos analizando para julio y también va a estar conectado con el color del semáforo en las poblaciones en las que se encuentran estas playas. Que hay que tener los respectivos protocolos y que solo las playas que cumplan con ciertas especificaciones podrán recibir a una cantidad determinada de turistas. Vamos a empezar con planes piloto en las playas que tienen cámaras de videovigilancia y sistemas de megafonía. Son algo más de 60 playas en el país que tienen ambas condiciones. De su parte, Filippo Franco, director del GAD Municipal de Playas, acotó que el sector turístico está muy golpeado por el tema pandemia y que les genera más inconvenientes que el fuerte del cantón esté cerrado. Nuestras playas no están reaperturadas. Lo único que se ha dado paso para que puedan reaperturar son los comedores como tal de los restaurantes, pero en sí el uso de la playa pues no está permitido. Sin embargo, hay propuestas por parte de las autoridades del cantón. Una de ellas sería sectorizar la playa. Porque queremos hacer un plan de ordenamiento territorial en lo que es la playa. Queremos hacer un estudio de capacidad de carga. Este estudio lo queremos presentar al COE para establecer zonas seguras, zonas donde pues en realidad pues tengan todos los lineamientos, todos los protocolos. Por otro lado, el director municipal de turismo de Manta expresa que con los protocolos de seguridad necesaria es posible que los turistas visiten las distintas playas del país sin temor a contagiarse. El tema de zonificar las playas es sumamente importante. Hemos conversado con los propietarios de los parasoles, quienes desde ya deben de desarrollar una distancia de 3 metros a fin de mantener el distanciamiento. Controlar el aforo va a ser otro de los temas sumamente importantes para los gobiernos municipales. Informó Julio César Saona. En los exteriores de varios hospitales de Quito, familiares de pacientes con COVID-19 están a la espera de los resultados médicos de sus allegados. El irrespeto de la ciudadanía a ciertas medidas de restricción es evidente en varios sectores. Eso sí me da mucho dolor, de que cualquier cosa le vaya a pasar a mi hermana, si ella es la que le cuida a mi mami. Susana Canelo llora por su hermana paciente COVID-19. Fue ingresada este martes al Hospital del Sur Enrique Garcés. La encontramos sentada en la vía pública esperando alguna información. Habían pasado 6 horas que se volvieron eternas, de no saber si podrán volver a reencontrarse. Dios es el único que nos puede ayudar en todo. Después los médicos, señorita.
En los exteriores de las casas de salud de Quito que atienden casos COVID-19, la escena se repite. Familiares de pacientes contagiados aguardan a que los médicos les den el informe diario o, en el mejor de los casos, lleguen con el alta. Hay quienes han permanecido días a la intemperie. Deficiencia respiratoria, entonces es de familiar mío directo, pero todavía no sabemos el estado. Hay otros casos en los que las fuerzas ya no les alcanza. Este señor se desmayó a metros del ingreso al hospital Eugenio Espejo. Aquí también esperan noticias de pacientes contagiados. Ya vamos 24 horas que no tenemos información de mi suegro. Nos pidieron el número de teléfono y no tenemos conocimiento hasta ahora. La capacidad hospitalaria en Quito está al límite. Cada día ingresan nuevos pacientes y son atendidos, pero también una parte de la población hace caso omiso a las medidas de restricción. En el sur de Quito, en los sectores de Chilibulo y La Ecuatoriana, el 50% de los pacientes COVID-19 y respetan el aislamiento obligatorio. En nuestro recorrido constatamos ventas informales, personas sin mascarilla que al ver la cámara se colocaron y una gran cantidad de vehículos. Los propios vecinos son conscientes de la situación. Si la gente no hace caso, ¿qué se puede hacer? Nosotros debemos cuidarnos. Bastante preocupados como ciudadanía, nosotros, como le digo, en el barrio nos hemos reunido, se les ha pedido de favor, pero no hacen caso. Hasta la fecha, Quito registra 6.571 casos positivos de COVID-19. Informó Priscila Cadena. Y a Quito llegó la ayuda humanitaria del municipio de Guayaquil. Al apoyo se suma el talento humano de 21 médicos para enfrentar el incremento de casos de COVID-19 que enfrenta la capital. Se prepararon por algunos días para no descuidar ningún detalle. Así llegó la hora y todos se reunieron en el aeropuerto de Guayaquil, donde les despidió la alcaldesa Cintia Viteri. Esta es nuestra manera de abrazarlos y decirles aquí también estamos presentes. Pasamos por una tragedia terrible. Y no queremos que ustedes vivan lo que vivió Guayaquil en sus peores momentos. Los profesionales de la salud emprendieron su vuelo cargados de conocimiento y compromiso. Muchas vidas estarán en sus manos. Héroes Anónimos sin capa. Y estamos aquí para dar ese granito de arena, para que Quito también salga adelante, así como lo está haciendo la ciudad de Guayaquil. Luego de 45 minutos, con sus mandiles blancos, aterrizaron en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Son hombres y mujeres que llegaron con maletas repletas de experiencia y conocimiento. Son médicos que enfrentaron en primera línea a la pandemia del coronavirus en la ciudad de Guayaquil. Ahora, con la experiencia adquirida, vienen a salvar vidas en la capital. Grupo con experiencia, ellos tuvieron todo el pico más alto de la pandemia en nuestra ciudad. Pero no llegaron con las manos vacías, trajeron más de 100.000 tabletas de medicamentos, 2.000 pruebas rápidas para detección de COVID-19 y equipos de bioseguridad para atender la crisis sanitaria. Que el quiteño tiene que siempre estar con las medidas de seguridad, nunca estar muy confiado, ¿sí? Salir como cuando sea prioritario salir. Saben que estamos en el pico más alto de la pandemia. La ayuda es necesaria y urgente. 21 profesionales de la salud asistirán a los enfermos de coronavirus en el Centro de Atención Temporal en Quito, ubicado en el Parque Bicentenario. Vamos a mejorar el flujo de los pacientes que acuden al Centro de Atención Temporal. Los especialistas, entre intensivistas, médicos de emergencia y auxiliares, estarán por un tiempo de 15 días. Días decisivos debido a la propagación del contagio. Hay una ocupación de todas las camas en los hospitales de Quito. De ser necesario, la alcaldesa de Guayaquil dejó abierto el ofrecimiento de un segundo equipo médico. En Quito informó Iván Casamen. Veintidós horas con 31 minutos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Y una nota de seguimiento, se llevó a cabo el sepelio de las tres menores de edad junto a su padre, quien las envenenó para luego suicidarse. Ese caso ocurrió el fin de semana en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. Lidia asegura que esta carta es el último recuerdo que le queda de sus hijas. Semanas antes, la pequeña de solo 6 años le entregó este papel en el que aseguraba haber dibujado a todos los miembros de la familia. Sin embargo, hubo un detalle extraño que recién ahora creen que pudo ser una premonición. Y yo le digo, mi amor, ¿y tu papá? Miren lo que digo. Como que ya sabía, como que... Yo le preguntaba a tu papá, le dije, no, mami,
porque él siempre decía que amaba a su papá. El hecho lamentable se registró durante este fin de semana en la isla Trinitaria. Este ciudadano de 36 años habría envenenado a sus tres hijas de 15, 12 y 6 años. Luego del trágico suceso, optaría por quitarse la vida colgándose del techo. Familiares aseguraron que es producto de alguna depresión debido a que llevaba ya 8 meses de separación con la madre de las tres pequeñas. Era el más cuerdo de mis hijos, graduado. De lo pobre que soy, lo gradué a todos mis hijos. Era el más sensato. El sepelio se realizó la mañana de este martes en el cementerio del suburbio Padre Ángel María Canals. El traslado de padre e hijas estuvo a cargo de personal de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil. Temprano ya se había destinado el espacio donde descansarían eternamente, compartiendo tumba así como compartían el espacio donde habitaban. Se quedaba la vida por mis hijas. Mis hijas eran todo y él me las quedó. Yo no sé qué voy a hacer. Si sabía que él le pegaba, ¿por qué no se iba a las hijas? En medio quedaron familiares con heridas en el alma y con resentimientos que solo el tiempo podrá curar. Que jamás abandoné a mis hijas. El día que yo me separé de él, está su mamá y está su hermana. Que ellas vieron lo que él me hizo. Que el día que mi hermano se separó de ellas no quisieron quedarse con ellas. Pero ellas lo único que dijeron es que yo me quiero quedar con mi papi. Lo único que dijeron las tres, ninguna de las tres se quiso quedar con la mamá. Informó José Morales. En otras noticias, los propietarios de funerarias que brindaron servicios exequiales durante los 2 primeros meses de la emergencia sanitaria en Guayaquil manifestaron que no hubo sobreprecios. Veamos. La denuncia fue hecha por el propio presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guate, quien señaló que existieron sobreprecios en las facturas por servicios funerales durante la emergencia sanitaria en Guayaquil. Tenemos facturas que han presentado en el cual cobran salas de velaciones cuando estaban prohibidas por el COE. Presentaban facturas en el cual te cobraban $600 por un ataúd y $700 por un carro mortuorio. Ante esto, los dueños de las funerarias, agremiados en la Federación de Servicios Exequiales del Ecuador, rechazaron tal denuncia. Hablan de sobreprecios. Nunca hemos cobrado sobreprecios, señor. $1,357.73 es el monto establecido para pagar los fondos mortuorios, en donde se fija que en las facturas ponemos solamente 2 rubros, cofre mortuorio y servicio autocarroza. Pero eso nos dijeron en el IES que así pongamos para poder equiparar y poder justificar. Y resaltan que dichos valores cubrieron, a más de los servicios ofrecidos, la protección para el personal que laboraba en plena pandemia. Se viene incluyendo valores que el IES no cubre, que son personal adicional que se necesitó para trabajar dentro de la pandemia. Se necesitó trajes de bioseguridad que el IES dentro de los rubros no lo cubre. También están insumos de que son químicos para desinfectar los vehículos. Los propietarios de las 135 funerarias a nivel nacional que trabajaron durante la emergencia sanitaria en la ciudad de Guayaquil están dispuestos a dialogar con las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se muestran abiertos a cualquier investigación en torno a la supuesta falsificación de firmas. Si algún compañero mandó una factura con esos datos, sin duda no escuchó nada en la prensa o no estuvo conectado, mandó una factura, devuelvan la factura y díganle que no le pueden pagar. Recordando que por el momento no han recibido ni un solo centavo. Yo tengo 30 casos que aún no los he cobrado. ¿A $1,300? A $1,300. Porque las cajas así mismo estuvieron con sobreprecios. Nosotros exigimos, por favor, que nos cancelen porque nosotros ya atendimos un servicio. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y la presencia de COVID-19 en algunos abogados defensores de los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 no fue impedimento para que la audiencia de apelación continúe. La mayoría de los abogados optaron por sistemas telemáticos para no estar presentes en la Corte Nacional de Justicia.
Primero fue el abogado Diego Chimbo, luego Fausto Jarrín, defensor del expresidente Rafael Correa, y esta vez Paulo Caña, los afectados por COVID-19, lo que ha puesto en alerta al resto de los profesionales del derecho, que participan en audiencia de apelación en el caso Sobornos 2012-2016, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia. Pese al posible peligro de contagio, la diligencia legal se desarrolló. Sí, por supuesto, todos los abogados estamos preocupados, sobre todo los que estuvimos ayer en la sala con el señor, con el doctor Paulo Caña. A mí me interesa que se haga la audiencia, yo quiero que se pueda verificar, poder exponer, que las personas y los jueces puedan el día de hoy analizar las pruebas que no analizaron los señores jueces del Tribunal de Primer Nivel. 15 de los 20 defensores prefirieron ya no acudir a la corte y hacerse presente vía telemática, al igual que la jueza Dilsa Muñoz. Realmente esto es lo que preocupa a las partes, porque no vemos el apuro que existe en que se instale una audiencia o que se reinstale una audiencia, sobre todo cuando son delitos imprescriptibles y cuando no hay nadie privado de su libertad. En medio del susto se escuchó los argumentos de apelación que pretenden echar atrás una sentencia de primer nivel. La defensa del ingeniero Solís ha presentado 8 causales de nulidad que vician el procedimiento y vician el proceso, y que el Tribunal de Apelación debe considerarlos en primera instancia y declararlos si así lo considera. Y luego también ha argumentado 3 cargos de apelación que dan cuenta a que se ratifique el estado de inocencia de nuestro defendido. Audiencia de apelación por el delito de cohecho, que sin duda en más de uno ha generado expectativa por saber si se ratifica el dictamen de 8 años de prisión contra Rafael Correa, varios de sus ex colaboradores y empresarios privados. Informó Héctor Romero. 7 asambleístas de la provincia de Manabí fueron acusados de supuesta injerencia en la designación de autoridades de hospitales públicos. La información será remitida a Fiscalía. Jorge Chávez, de la Comisión Anticorrupción de Manabí, aseguró ante la mesa multipartidista de la Asamblea que investiga a Daniel Mendoza que la metida de la mano en los hospitales de su provincia no es algo nuevo. Porque los asambleístas se han vuelto coadministradores en la gestión de los gerentes y los directores de hospitales y de los coordinadores zonales. Mencionó específicamente a 7 asambleístas que a través de su cargo gestionarían la designación de las autoridades en los hospitales. Existe el asambleísta Berman, que influye en el hospital del IES, la asambleísta Benavides, que influye en la unidad de salud del IES, el asambleísta Carlos Veras, que influye en las unidades de salud de Junín y de Puerto Viejo, el asambleísta Mendoza, que influye en la designación de las autoridades del Hospital de Bahía y de Puerto Viejo, la asambleísta Cadenas, que influye en el Hospital del IES de Puerto Viejo, la asambleísta Karina Arquiaga, en Chone, el asambleísta Quijije, que influye en unidades de salud del IES. Y la acusación de Chávez fue más allá. Y es más, estos puestos tienen un costo y además un diezmo mensual. No es la primera vez que suenan los nombres de estos asambleístas. En una investigación periodística se los vinculó con el supuesto reparto. Intentamos contactarnos con los legisladores aludidos, sin embargo, solamente la asambleísta independiente Carla Cadena respondió a través de un texto en el que señaló: rechazo de manera contundente las acusaciones sin fundamento vertidas por el señor Jorge Chávez. No he tenido ni tengo influencias en ningún hospital del país. Mi trabajo es exclusivamente el de legislar y fiscalizar. Jamás me han ofrecido ni he gestionado cargo público alguno. En la mesa legislativa en donde se vertieron las acusaciones, se pidió que esta información se entregue a la fiscal general, que comparecerá este miércoles. La Fiscalía General del Estado tiene que hoy hacer eco de las denuncias que están realizando los ciudadanos. Que se abran las investigaciones no solamente en este caso, en todos los casos donde haya sospechas. A menos de un año de terminar con el periodo, la Asamblea tiene menos del 10% de aprobación y aún menor es la credibilidad en la palabra de los legisladores, que a mayo de 2020 alcanzó el 7.9%, según Sedatos. Informó Carolina Basante. Más adelante, en Primera Fila, Pete Castillo le canta a Guayaquil por sus fiestas julianas. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos.
Bueno, hoy conoceremos la historia de superación del COVID-19 de Leonardo Briones y su familia. Vamos a ver. Cuatro familiares de Leonardo Briones cayeron enfermos por COVID-19 al tiempo que él trataba de vencer la misma afección. La única certeza que tenían era de tratar de recuperarse en casa para no correr mayor riesgo en un hospital por la alta carga viral en esos sitios. Pasamos una enfermedad terrible aquí en la casa, que gracias a Dios, con las medicinas caseras y medicinas que compramos en las farmacias, pudimos salir de esta enfermedad, ¿no? Él es diabético y junto a su esposa tuvieron los síntomas más fuertes, por lo cual solo se puso en manos de Dios, ya que veía la situación complicada. Y creo yo ante Dios que somos sobrevivientes los que estamos, que hemos pasado en estos momentos esta pandemia, somos sobrevivientes y dándole gracias a Dios, estamos vivos. Pero eso no significa que el temor de pasar por lo mismo haya desaparecido, porque según indica Leonardo, las medidas de protección para contener el virus deben ser las mismas, sobre todo el uso de mascarillas. Que se mantengan siempre lavándose las manos, poniéndose alcohol, y más que nada usemos las mascarillas porque todavía creo que la epidemia está en el ambiente y tenemos que cuidarnos. Todavía no nos hemos salvado, que diga que esto va a pasar, esto no va a pasar. Informó Adriana Peralta. Recuerde escribirnos al número de WhatsApp 096-958-5650 para seguir compartiendo historias de esperanza. Vamos contigo, Charlie. Está llena de rendidos. Y el artista Pete Castillo conversó con Primera Fila sobre los detalles de su canción Te Llamas Guayaquil. Asimismo, compartió cómo tuvo que adaptarse de forma personal y artística ante la nueva realidad ocasionada por la pandemia. Veamos. Palabras de aliento que Pete Castillo cantaba en pleno pico de la pandemia, inspirado en su tema Te Llamas Guayaquil. Ahora con el retroceso de los casos, el artista compartió con Primera Fila los detalles de su canción. Inspirarse con una ciudad tan hermosa, oye, que tiene tantas cosas lindas como para compartir. Entonces, de ahí más o menos nació esa idea de hacerle una canción con todo ese sentimiento, con todos los atributos que tiene la ciudad. Además comentó que extraña recorrer las calles y las plazas de la ciudad. Un parque guayaquileño con los niños jugando, las palomas, bueno, la gente compartiendo. Ahora esas cosas están un poco ya, son cosas que no se las puede disfrutar como antes. Asimismo, habló sobre la nueva realidad de los conciertos y los retos que tienen los artistas para adaptarse. La reactivación es incierta también desde el concierto como tal, con público presente, como se lo hacía antes. Con mi banda también estamos ya planificando hacer un show en el Teatro Centro de Arte, que va a ser digital. Antes de despedirse, Pete Castillo envió un saludo a la audiencia de Primera Fila. Les quiero mandar un saludo muy grande a Primera Fila y a toda la gente que ve este noticiero de parte de Pete Castillo. Informó Adriana Peralta.